Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Gaby para los que no me conocen y en esta ocasión les estaré presentando el pedido número 5 del catálogo 6 de Betterware. Y pues antes de empezar con los productos, quiero agradecerles por todo el apoyo que me han dado en este canal. Y pues si hay gente nueva por aquí pasando por este canal, les pido que se suscriban y me regalen algún comentario y si les gusta el video me regalen un like. Empecemos con los productos. Empezamos con este producto. Bueno, de este me pidieron dos. Es el Organitapas y Sartenes Protect. Aquí viene la descripción. De este, chicas, me solicitaron dos. Y pues así viene de este tamaño. Lo pueden ver. Solamente que este no lo puedo abrir porque es pedido. Pero son dos de este que me solicitaron. Son dos igualitos. Aquí viene. Y pues este, la verdad, sí se ve de un material resistente. La verdad, sí está gruesecito. Y pues tiene un gran tamaño para que te quepan varias tapitas o varios sartenes. Viene de muy buen tamaño. También me solicitaron un limpiabrochas. Aquí viene la descripción. Y pues este vamos, este sí se puede abrir porque trae la bolsita así con el pegón. Con mucho cuidado para no maltratarla. Y pues este se ve padre el material. Miren, viene así de esta manera. La verdad el color está muy bonito. Y tiene varias texturas para que puedas limpiar bien tus brochas. Por este lado vienen como unas rayitas delgaditas. De este lado vienen otras un poco más gruesas. Aquí viene como un circulito. Y este me encantó porque trae corazoncitos. Y la verdad es que se ve muy muy bonito. Y también esta parte me encantó porque trae las ventosas para que no se te resbale y puedas lavar bien tus brochitas. Lo siguiente que me solicitaron fue un pesca utensilio, que es este, y también vamos a poder verlo. Miren, así viene este pescadito. Y pues la verdad es igual un material, es como silicón. Aquí por esta parte es para que tú pongas en la ollita. Así que quede y puedas poner también tu cucharita para seguir moviéndole a tu comida. La verdad está muy padre eso también. Está práctico. También me solicitaron un corta pastillero. Este es el llavero. Y vamos a abrirlo también. Este viene así, como les digo, es un llaverito. Y vamos a abrirlo. Por aquí trae para que puedas cortar tus pastillas. Y pues igual las puedes almacenar de este lado. Viene así de esta manera. Está práctico, la verdad, este yo lo tengo y me ha servido muy bien. También me solicitaron este Limpiestufa Pro, que este yo igual lo tengo y la verdad se los recomiendo, sale muy bueno. La verdad apenas igual que lavé mi estufa, me sirvió muy bien porque esta parte que viene aquí, de este lado, es como fibritas de fierro y la verdad es que sí talla muy bien. Esta es un poco más suave. Por aquí trae la espátula y por aquí se le saca esta puntita
para que puedas sacarle el cochambre a los quemadores. Y la verdad está práctico. Y sí, también se los recomiendo. A mí me gustó mucho. También me solicitaron un sujetafibra, que es este. Igual vamos a ver qué tal. Este viene así de esta manera. Y pues aquí supongo que es para que pueda ponerse la fibra y no te maltrates ni tus manos ni tus uñas con la fibra. Ese también está muy padre. Yo creo que igual después me lo voy a pedir, porque la verdad hay luego cada cortada que te das con las fibras cuando ya están un poco feitas. Aunque no estén feas, de repente el filito se te puede encajar y sí duele. También esta espátula Rindemax. Vamos a ver. Esta se ve muy padre también. Y pues sí, es igual de silicón de este lado. Está delgadita, miren. Y viene de ese tamaño. La verdad, esta igual está práctica para cuando quieras tomar producto, cuando ya casi se está terminando y pues no desperdicies. La verdad, este también se me hace muy práctico. También me solicitaron un, ¿qué es este? Organipads. Este es para las lunitas desmaquilladoras. Y pues vamos a ver qué tal. Este me lo solicitó mi cuñada, porque esas lunitas ella las usa para despintarse las uñas. Y pues sí las ocupa mucho. Miren, viene de esta manera. Es acrílico. Y pues por este lado trae su protector. Miren, no sé si se alcance a ver. El protector de Pegol. Para que se pueda quitar esta tapita y puedas acomodar bien tus lunitas. La verdad está padre, está práctico. Me gustó esto. Está muy bien este también. Me gustó. También me solicitaron, este es un limpia, ¿qué dice? Limpia metales. Pero pues este sí viene sellado, chicas. Igual no lo puedo abrir, pero se ve que sí sale bueno. Nada más que lo que estoy viendo es que parece que el líquido como que se viene saliendo un poquito. Miren, se ve como mojadito el envase. Espero que no tenga problema yo con mi clienta, porque sí se ve que está un poco hasta mojadita por dentro la bolsa. Miren, no sé si lo alcanzan a ver, pero aquí se ve en la envoltura. Y pues este no lo he probado, pero supongo que igual sale bueno. Es esta botellita. También, chicas, me solicitaron unos especieros. Perdón, son unos practice cerealeros. Así viene la cajita. Y pues igual vamos a abrirlos a ver qué tal vienen. Y así vienen. En uno vienen guardados los demás, supongo. Y vamos a ver qué tal están. Ojalá y no tenga mucho papelito. Vamos a ver. Miren, ese es el primero. Viene así de este tamaño. Está muy padre, ¿eh? Tiene por aquí su tapita. Aquí le alzas. Y pues es para que puedas ir vaciando, sirviéndote tu cereal o algo, ¿no? Hoy nada más que está un poco duro, chicas. Y pues yo creo que así nada más lo voy a poder abrir, porque está muy duro. Ahí no, ya pude. Viene entonces, este es el tamaño más grande.
Después, por acá viene el otro tamaño, que es este. Vamos a sacar de aquí la otra tapita. Se me figura esto como las muñequitas que vienen esas guardadas de la más grande a la más chiquita. Este es el segundo. Y pues este creo que no es el último, no. Viene este que es el tercero. Y pues el último vendría siendo este, chicas. Así se mira, de este tamaño. Y la verdad, me gustaron, chicas. Es igual de un material de acrílico. Y a mí se me hacen muy prácticos. Están muy bonitos, chicas. Y pues, esperemos que le guste a la clienta. También, chicas, me solicitaron dos de un utensilio. De este fueron dos igual. Miren, son dos. Y pues creo que voy a poder abrir uno para podérselos mostrar. Sí, sí trae el pegón. Y pues vamos a ver qué tal viene. Viene de este tamaño, chicas. La verdad, yo me lo esperaba un poquito más chiquito. Pero pues sí, está de buen tamaño. Y aparte, estas cositas tú se las puedes acomodar, los ganchitos, a tu gusto. Y pues la verdad, está práctico. Igual trae sus tornillitos. Y creo que también trae unas pijas, ¿sí? Trae estas, que son unas pijas de plástico. Y trae sus tornillos para que lo puedas instalar. La verdad, a mí me gustó este. Como les decía, yo me imaginaba que iba a estar un poquito más pequeño. Pero pues, está de muy buen tamaño. La verdad, yo creo que este sí conviene para que puedas organizar tus cucharitas para moverle a tu comida. De este, como les decía, fueron dos. También me solicitaron, déjenme ver, es este. Este fue un maxi portarrollos de WC. Es este igual, chicas, pues no lo puedo abrir porque viene sellada la bolsita. Pero viene así, de este tamaño. Este ganchito viene para que tú lo pongas al lado de la taza del baño y puedas organizar aquí tus rollitos de papel. Viene de muy buen tamaño, chicas. La verdad, igual el material es resistente y pues está bonito. También me solicitaron cuatro de este. Este es un organipuerta. Miren, aquí viene. Y pues igual este no se puede abrir la bolsa, pero pues creo que por aquí sí se puede apreciar bien. Se supone que con estos ganchitos tú lo cuelgas a tu puerta de tu, o sea, tu mueble de tu cocina, para que en la puerta aquí puedas organizar, no sé si quieres poner igual tapitas o algo, no sé, de tus ollas. Ay, no es cierto, perdón. Este es como para tablas de picar, para que las acomodes aquí. Y pues se supone que con eso ya pues ahorras espacio. De este, como les decía, me solicitaron cuatro. Esa es la primera. Y pues acá tengo las otras tres. La segunda, la tercera y la cuarta. Son un buen de esas que me pidieron. Y pues les digo, igual el material se ve muy bien. Se ve resistente. Ay, espero que no se me vayan a caer ahí. Y también, chicas, me volvieron a solicitar un comal.
pero este viene así muy, muy, muy bien protegido. Pero lo quiero abrir con ustedes para ver qué tal está. Porque los anteriores comales que me han llegado me han tocado un poquito maltratados. La verdad sí han venido despostillados. Y pues lo bueno que no me tocó con clientas así pues exigentes, ¿no? Porque si no ya luego, luego me lo hubieran regresado. Ahorita se los muestro. Sí, como les decía, chicas, los dos que entregué, que sí fueron los más maltratados, entregué uno con mi mamá y uno con una tía, y la verdad venía una ligera rayita, hagan cuenta, aquí es el teflón, una ligera rayita, así como de despostillado, pero pues igual ni mi tía ni mi mamá ahora sí que me le hicieron de emoción para poderlos cambiar, pero imagínense si me hubiera tocado con una clienta normal, o sea que no hubiera sido de la familia, pues yo creo que sí, con justa razón me lo hubiera regresado, ¿no? Pero yo creo que por eso mismo le pusieron ahora sí un buen de protección. Y pues, aunque la bolsa esté sellada, pues sí lo voy a tener que abrir para checar cómo viene. Ahora sí viene muy protegido. Y pues ahora sí que vamos a ver qué tal viene. Pues ya le tuve que abrir así toda la bolsa. Pero miren, era lo que les decía. Ahorita este no viene como tal despostillado, porque la verdad no. Viene así de esta manera. Y lo único que yo le alcanzo a distinguir es de este lado, que sí viene como un poco golpeado. No sé si se alcance a ver en la cámara. Aquí, miren. Se ve como un poquito golpeado. Aquí de hecho se ve como que se levantó tantito el teflón. Y por este lado también. Ligeramente se ve, muy poquito, que se le levantó el teflón, pero pues espero que no sea problema. No es la verdad exagerado, pero pues sí se ve como que se le levantó tantito el teflón. Miren, por aquí se ve tantitito, no sé si lo alcancen a distinguir. Hasta de hecho paso el dedo y sí se siente como hasta filosito. Pero espero que no tenga problema. Y pues este comal a mí la verdad sí me gustó. Miren, este es el teflón. La verdad se ve muy bueno. De este lado pues es plateado. Trae su asa. Y pues la verdad sí se ve resistente. Yo creo que más adelante igual me lo voy a solicitar para mí. Me gustó este comal. Vamos a ver si lo puedo volver a envolver, porque si no se vaya a maltratar más. Y qué más, chicas, igual me volvieron a solicitar otra zapatera. Miren, aquí está. Esta es la zapatera Nova. Es la zapatera Nova. Y la verdad igual esta está muy buena. Yo la tengo y también me ha salido muy buena. Y pues esperemos igual que no venga con ningún defecto, porque mi distribuidora dice que lo más común que ha pasado con estas es que los tubitos que vienen vengan un poquito pandeados o doblados, pero pues igual eso sí se las cambian. Es lo que me ha comentado ella. Esperemos que igual esta venga bien. Y pues igual no la puedo abrir, chicas, porque es pedido, pero creo que sí conocen ustedes esta zapatera. Y a precio de regalo me llegó un mosquitero magnético, que es este, y una bolsa lonchera. Así viene. Vamos a abrir primero la bolsita. A ver qué tal. Se ve grande en el catálogo, pero se
se ve grande nada más en el catálogo. Porque sí es pequeña, miren. Viene de este tamaño. Y por dentro sí trae efectivamente este material. Que este material es térmico. Se me ha ido la palabra. Pero el material este de aquí adentro es térmico. La verdad, por dentro, pues sí, se ve un poquito amplia. Aunque así se vea chiquita. Pero pues esta está buena. La verdad está de un material resistente. Y las asas también se ven de buen material. Así viene esta bolsita, chicas. Sí me gustó. Nada más que sí me la imaginaba yo un poquito más grande. Pero, pues así es esto. Vamos a checar también el mosquitero. Este, la verdad, yo desde cuando me lo iba a pedir. Y a mi mamá también le había llamado la atención. Pero, pues, lo pensamos mucho por lo mismo de que luego vienen un poquito más chicas las cosas que como se ven en el catálogo. A pesar de que traigan ya la medida, ¿no? Esto no tengo ni idea de qué será. Ah, eso supongo que son los velcros. Para que tú se los acomodes. Trae aquí una cajita. Vamos a ver qué es. No tengo ni la menor idea de qué sea. Pero la voy a abrir con ustedes. Y pues está con mucho diurex. Yo creo que, ay no, viene muy duro. Ah, miren, estas son unas tachuelas. Ya rompí la cajita. Estas son unas tachuelitas para que yo creo que igual lo puedas instalar. Están muy chistosas, parecen como unos engranes chiquititos, tan chistositas. Viene con eso, viene con estos que vamos a ver, igual también vamos a abrirlo. Sí, es el velcro, chicas, pero este trae aquí un pegol, o sea, tú le quitas este papelito y pues ya es para que pegue. Pero sí es un velcro, miren. Viene así. Vienen así varios. Y pues esperemos que salga bueno. Ya lo estaré probando. Y les dejo en la cajita de descripción mi Instagram. Para que cuando ya yo lo pueda instalar, les diga qué tal me funcionó. Miren, de este lado tengo entonces ya el mosquitero. El mosquitero viene así, de este material. La verdad es que, pues sí es una mallita un poquito delgadita, no es muy gruesa, pero esperamos que funcione. De aquí trae estas cositas, que es para que pegues aquí el velcro, me imagino yo, y pues lo puedas utilizar. Lo instales. Y pues así es, chicas. Viene esta parte, que es esto. Viene como en dos partes, creo yo. Esta es una parte. Y aquí viene la otra. Viene como que en dos hojas. Así viene, chicas. Y pues esperemos que me sirva. Como les digo, ya les estaré comentando. Aquí viene igual el instructivo. Y sí, miren, aquí habla de lo de las cintas, los velcros. Viene aquí, no sé si lo alcancen a apreciar. Y pues sí, aquí trae cómo lo puedas instalar, el manual. Y pues del pedido, eso fue todo, chicas. Y pues aquí tengo mi herramienta de trabajo. Que son estos, los catálogos. En esta ocasión, mi distribuidora me dejó 10 catálogos.
Y igual lo que me gusta de esta marca es que los catálogos no te los cobran. Bueno, a mí no me los cobra y de hecho me dice que para poder invitar a gente a que se una a la marca, te los dan gratis y te pueden dar los que tú les pidas, no te los cobran. Y pues esta es la portada del nuevo catálogo. Igual el lanzamiento pues es esta almohada que ven por aquí. La verdad esta se ve buena, yo creo que sí me la voy a pedir porque la que tengo ya no me gusta. También vi un adelanto que era como de un proyector del celular. Vamos a ver si está por aquí a la mano. Aquí está, miren. Es un proyector para el celular y la verdad se ve bueno. Y pues trae casi lo mismo, chicas, ya saben que casi no cambian los productos. De repente sale una cosa nueva o quitan una y ponen otra, pero la verdad a mí sí me han gustado los productos. Y pues eso fue todo por este video, chicas. Espero que les haya gustado. Y si fue así, regálenme un grandioso like. Y no se olviden, les dejo en la cajita de descripción mi Instagram por si quieren platicar conmigo o por si viven en la Ciudad de México y se quieren animar a meterse a esta marca de Betterware. Yo con gusto las puedo ayudar. Nos vemos en el próximo, chicas.